El presidente de la Juventud Estatal del Partido Nuevo Progresista PNP, Ricardo Ricky Rodríguez, indicó el lunes que es el pueblo el que teme que los populares vuelvan a gobernar, a raíz de expresiones que hiciera el senador Alejandro García Padilla sobre que los PNPs temen que él sea el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático PPD. Rodríguez sostuvo que cada vez que los populares manejan a su conveniencia las finanzas de nuestro gobierno, el país es el que sufre. No podemos olvidar que mientras ellos le quitaron a más de 300.000 personas la tarjeta de salud, nuestro gobernador Luis Fortuño se las está devolviendo con el programa Mi Salud. También, sostuvo. Rodríguez recordó además que el gobierno popular fue el que triplicó el pago de la luz, mientras los líderes del PNP se enfocan en buscar alternativas para que el recibo de energía eléctrica le llegue de menos. ¿De qué está hablando García Padilla si el mismo Aníbal Acevedo Vila le dijo que presente alternativas válidas y reales al pueblo si realmente desea gobernar al país? El pueblo no necesita una cara linda sin sustancia, sino una cara que le resuelva, concluyó el joven progresista. El líder de la Juventud Estadista sometió el pasado 26 de septiembre una resolución ante el directorio de la Juventud PNP, la cual fue avalada unánimemente por todos los miembros de la organización en apoyo a la reelección en las próximas elecciones generales por la dupleta Fortuño Pierluisi para gobernador y comisionado residente respectivamente.